Mecano Ángeles nació en Ica, Perú, en 1972. Pasó su niñez en Lima, visitando Ica durante algunos veranos, donde regresaría a vivir siendo ya un adolescente y en la que termina su educación secundaria en el Colegio San Vicente de Paul. Empezó a disfrutar de su gusto por la literatura durante su adolescencia, escribió sus primeros poemas. Estudió Derecho en la universidad, titulándose como abogado. A la edad de 28 años se traslada a la ciudad de Tampa, Florida, en la cual vive algunos meses, disfrutando de una cultura distinta que le aporta un mestizaje de valores. A finales del año 2000 cambia su residencia a Madrid, ciudad que la hace recuperar sus escritos de los cajones. Empieza a escribir su primera novela durante el confinamiento del COVID-19. Hoy podemos presentar su libro titulado Chakra y podemos hacerlo junto con la autora misma, quien está conectada ahora mismo con nosotros. Hola Paula, mil gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación. Hola, encantada. Es para mí todo un placer poder compartir con vosotros. Cuéntanos entonces, ¿de qué va Chakra? Pues Chakra es una novela que trata de la vida de una mujer y su entorno familiar, su descendencia, de sus luchas, sus vivencias. Todo esto en un entorno rural y pues salpicado de situaciones que se mezclan, fantasías que se mezclan con la realidad. Es muy interesante. Fantasía y realidad, entonces. Pero ¿cuál fue la inspiración o el momento en que nació la idea para escribir la novela? Lo tenía pendiente. No te puedo decir desde cuándo, es un momento impreciso, pero sabía que quería escribir una novela. Y tenía la idea basada en mujeres fuertes que he conocido a través de mi vida, ¿no? Entonces he hecho una combinación de situaciones y las he unido en un único personaje, ¿no? Ese personaje principal, que se llama Juana, tiene también el nombre de mi bisabuela, porque es como un homenaje, ¿no? Ella era muy fuerte, muy decidida. Y entre esas cualidades y las de muchas otras mujeres que están a nuestro alrededor en la vida cotidiana, pues salió ese personaje que es el eje principal de Chakra. Vale, ¿y cómo lo podríamos describir, este personaje central? Pues resiliencia, ¿no? Es resiliente, es una mujer que pese a las situaciones que tiene que vivir, siempre encuentra una forma, tiene un espíritu positivo, realiza también. Si la tenía que describir en una única palabra, pues fuerza. Vale, y en cuanto al público al que podríamos dirigir este libro, ¿es solo para mujeres o es para todos lectores? No, es para todos los lectores, obviamente está. Sí, narra la historia de mujeres, y hay personajes masculinos que son no tienen mayor importancia. Pero no es un libro exclusivamente dedicado a las mujeres, es un libro para todos, ¿no? Simplemente que surgió de esa manera, ¿no? Es la primera novela que escribo, también escribo poesía, pero pienso que cuando empiezas a escribir no tienes claro necesariamente un plan específico. Puedes tener algunas nociones, pero todo va surgiendo de alguna manera, ¿no? Es así como de pronto un día me decidí a hacer algo que siempre había tenido pendiente. Y ahora que tienes tu libro en las manos, ¿no? ¿Cuál fue la sensación al verlo publicado por fin? Pues es felicidad. Sí, muy contenta, estoy muy contenta, muy ilusionada además. De poder compartirlo, ¿no? A mí me gusta compartir, contar historias, y el ver publicado mi libro pues me da esa oportunidad de que llegara a gente que no conocía directamente. Sí, sentí mucha alegría, mucha felicidad. Muchísimas gracias, Paula. Gracias de nuevo por tu tiempo y muchísimo éxito con tu libro. Muchas gracias, muy amable.
El lector oirá en estas páginas el apego a las memorias ancestrales, en una continua referencia a ritos arcanos y cuentos mágicos de la memoria inca, entre otros mitos, historias y leyendas autóctonas, que le harían amar la historia de una familia, pero sobre todo de una mujer, que recorre varias generaciones. No se sabe cuál es el límite entre la realidad y el sueño, pero seguro que será catapultado a un lugar magnífico donde la chakra representa la unidad, la armonía y la felicidad. Chakra de Paula Cano Ángeles se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones.